Tengo un timelapse. Estamos acá con la gente porque la verdad es que se hizo de noche muy rápido, Luis. Fantástico. Y ha vuelto a estar nuevamente de día. Mira, sigue aclarando de una manera muy rápida. Sigue aclarando, pero fue una sensación muy, muy especial, la verdad. Y la gente aquí gritaba el CHI porque la verdad que fue bien emocionante lo que vivimos acá en esta playa. Y hay que decirlo, de los pocos lugares de la región de la Araucanía que tiene 100% de cobertura que se pudo apreciar. Sí, yo creo que tuvimos mucha, mucha suerte. Estoy mirando el paisaje del lago que se ve hermosísimo. Tuvimos algunos segundos los cuales pudimos apreciar claramente. Sí, pero mira arriba, ahora... Sí. Nos vamos a poner los lentes porque la verdad sí. Que... Uy, se está viendo completamente. Ahora que se está destapando el sol. Sí, ahora se está destapando el sol. Claro, y justo... Sí, yo también lo tengo puesto para no perderme de esto. En estos momentos se está destapando el sol poco a poco, pero resulta que nuestra estrella es tan brillante con que basta que tenga una uñita nomás de luz y ilumina completamente. Por esa razón que la luz ha vuelto tan rápido. Sí, fue bien, les contamos allá, no sé cómo lo apreciaron ustedes por pantalla, pero de pronto en cuestión de segundos comenzó a oscurecer. Y se hizo de noche acá en Licanray, hay que decirlo, se hizo de noche y la gente decía, bueno, empezaron a gritar, el CHI y todo lo demás.
y después, en cuestión de segundos, vuelve la luz. Exacto, es muy rápido esto. El sol es tan brillante que tú lo tienes que tapar completamente, cambia completamente la luz, y una vez que tú lo descubres un poquito... Mira, ahí se va a despejar, ahí se va a despejar. Ahí se nota de inmediato cuando están saliendo las nubes. Mira cómo se va a despejar y ahí se está apreciando. Claro, en estos momentos se está apreciando ya que la luna está descubriendo, todavía no descubre todo el sol, de hecho solamente se ve una pequeña fracción del anillo solar, ya se ve un pedacito nomás, no se ve completamente todo, pero cuando se despeja cambia completamente la luminosidad. Mira cómo, mira los tonos que tiene, son bien impresionantes, la verdad. Hay una cantidad de tonalidades que es muy difícil verlas, normalmente uno no ve esta cantidad de tonalidades en el cielo. Que son colores a los cuales nosotros no estamos acostumbrados, porque que ocurra un eclipse en el mismo lugar tiene que pasar cientos de años. Entonces son cosas a las cuales nosotros nunca le hemos visto antes. Por eso es muy importante poder presenciar este fenómeno. ¿Cómo reacciona la gente? Señora, lo que acaba de vivir, ¿qué le parece? Es algo muy lindo, precioso, que es una oportunidad que uno se da todos los días. Y feliz de la vida. La suerte suya que estaba acá en Lican Ray y no en otro lado, donde realmente pudimos apreciarlo todavía. De hecho, si usted se pone... Nosotros venimos de allá, de Curicó, Sagrada Familia. De allá venimos a ver el eclipse, que es una oportunidad, yo creo que para toda la gente es algo muy importante y algo que no se va a olvidar.